Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Lamentablemente, todos hemos sido víctimas de la delincuencia en alguna ocasión. Y nos llena de coraje e indignación el hecho de que alguien nos quite lo que tanto hemos conseguido con mucho trabajo. Y justo eso fue lo que le pasó a Christian Meyer, el protagonista de esta historia, quien se vio en la penosa necesidad de comenzar una investigación para encontrar al responsable de unos robos que se presentaron en su vecindario. El caso era algo muy extraño, ya que el botín de este ladrón no se trataba de dinero ni de joyas, sino de zapatos. Meyer comenzó a indagar cuando notó que alguien se había robado de la entrada de su casa solo una zapatilla de su nuevo y carísimo par de tenis. Este hecho, pues, lo desconcertó. Él podía entender que alguien robara unos zapatos bonitos, pero ¿que robara solo uno? El joven entró, pues, a un anuncio que había online en el vecindario y descubrió que había muchísima gente en el área con el mismo problema. Y siguió con su investigación hasta que un día descubrió al delincuente infraganti. ¿Quieren saber quién era el ladrón de zapatos? Pues resulta que el ladrón era un zorro. Tal como lo oyen, el astuto ladrón era un zorro de la localidad, quien llevaba en su historial criminal más de 100 zapatos que había guardado cuidadosamente en su guarida. Todos sin par, obviamente. De esta manera, Christian resolvió el caso de los tenis sin par y pasó a la historia como el detective sorpresa. Esto fue No Me Digas.